Es una invitación a la cubanía, porque el H está en Cuba, porque la suerte es el desenvolvimiento, es el amor. Desde chiquito, él pintaba sentado en una mesa y yo al lado de él, para entretenerlo, lo hacía. Y él pintábamos, por ejemplo, una figura que había en una taza de café, por ejemplo, la ampliábamos, la reducíamos, cosas así hacíamos. Entonces, él pintaba lo que veía, siempre estaba pintando. Y después, él ya más grandecito empezó a coleccionar sellos de pintura y pintores, y él aprendió mucho ahí también, y compraba sellos y hacía, pintaba lo que veía y nada, fue así un tiempo, lo dejó ya en la secundaria. Cuando él estaba en la secundaria, ya él se quería presentar en la escuela de arte, pero no tenía conocimiento para ello, entonces le dijeron que se preparara para el próximo año, pero ya después se becó. Empezó a estudiar dibujo arquitectónico porque no había más nada que estudiar. Entonces empezó a estudiar dibujo arquitectónico, pero ponchó matemáticas ya en segundo año, con dos zafras en Camagüey que hizo. Que vino flaco y mal de allá, pero bueno. Ponchó matemáticas y él dijo que no iba a seguir ahí porque lo cambiaron para edificación. Y me dijo, edificaciones yo, lo que yo haga se cae y después me prenden. Yo no voy a seguir ahí. Entonces vino para acá y yo empezó a trabajar como, empezó el curso emergente de profesora de geografía. Monte llega a las artes plásticas. Según tengo entendido, él era una persona que él viajaba hacia cerca de Horquita, creo que se llama Miguelito, una escuela donde él daba clases de geografía, pero él pintaba mucho, incluso en la guagua él iba pintando. Un profesor de la Casa de la Cultura, Pedro Hernández Kiko, lo ve en la guagua, que también daba clases por aquella zona por allá, y lo ve y le pregunta que si había tenido algún tipo de escuela. Le dijo no tenía escuela, y entonces lo citó para verse en la Casa de la Cultura. De ahí en adelante él lo capta, y a partir de ese momento, que eso es a raíz de los 80, 81, por ahí en esa fecha, fue fue el encuentro de ellos, que coincidentemente también ese mismo profesor ve cosas en mi casa, y también, y entonces a partir de ahí nos invitan hacemos una feria provincial aquí, y él obtiene premio, yo también obtengo premio. Dentro de la teoría del arte, los conceptos ingenuo, primitivo, arte naif, son conceptos que surgen en un momento histórico concreto dentro del propio despliegue del arte, que tuvieron su justificación para ese tiempo, porque los artistas creaban alejados de los modelos académicos y fueron validados incluso por los circuitos del arte, que hoy podríamos llamarle alternativo. Se consideraba que eran pintores que desconocían la historia de las artes plásticas, la historia de la institución arte y los modelos composicionales y colorísticos que fomentaba la academia. Pero el entendimiento de ese tipo de arte a los efectos del hoy, y hablo del hoy en términos del siglo XX, del momento en que vive y crea Monte Bravo, ya son criterios improcedentes. Monte Bravo, de hecho, es un hombre que no tiene una formación académica, que no estudia en ningún modelo, ni siquiera en una casa de cultura, porque cuando Monte Bravo en el año 83 se aproxima a la Casa de Cultura, ya viene con una obra que está compuesta, que está creada a partir de sus presupuestos. El hecho de que no tenga deudas con modelos académicos, con modelos formativos, incluso de estudios libres, no lo invalida del conocimiento de la historia del arte. Quien conoció a Monte Bravo, quien tuvo el privilegio de conocerlo, sabe que Monte Bravo fue un hombre que coleccionó sellos que respondían o que contenían las obras más importantes tanto del arte universal como del Museo de Bellas Artes de Cuba. Quien conoció a Monte Bravo sabe
que era un coleccionista de la revista de la UNESCO, una revista que en su momento promovía lo mejor de las realizaciones del arte universal. Y era un estudioso de los modelos del arte y de la historia del arte. Montebravo es un naif converso que voluntariamente estudió y abrazó los disímiles afluentes de esta corriente. La profesa a conciencia, la eleva a planos místicos y filosóficos desde la actitud contemplativa del chamán y el opiómano, cuyo amodorramiento de los sentidos permite la irrupción de fuerzas mágicas olvidadas, agazapadas más allá de la pared del sueño, presentidos sus contornos por la mano ya inmóvil del pintor. Exponía, regalaba, a veces por no mirar para atrás, que era tan lejos, lo regalaba, porque eran grandes, y dice, ¿para qué voy a virar con esto para la casa? Y lo regalaba, él regaló mucho. Cuando a las personas les gustaba, él lo regalaba. Decía, yo no regalo a nadie que no le guste. Si le gusta, yo lo regalo, pero si no, no. En esa época no se vendía ni nada de eso. Tenía un carácter afable y era una gente muy ocurrente, pero a su vez era de la persona que te decía las cosas en la cara. Él sí te iba a decir las cosas que te decía en la cara. Él no era, andaba por ahí con chanchullo, nada, no, él te las decía en la cara. Lo mismo a los de arriba que a los de abajo, a cualquiera. Yo, fíjense si eso es así, que yo cuando yo empecé tallando piedra, pero cuando yo inventaba otro tipo de cosas, ¿no? La pintura, un tipo de pintura que se llevaba bolígrafo, yo a la primera persona que se lo enseñaba era él. Yo le decía, Monte, mira, a ver esto. Dos o tres obras, ¿no? Pero yo le miraba la cara, porque si él me hacía así, él tenía un, ahora no puedo precisar bien cómo era, pero él te hace así, si él te hace así, te engurruñaba un poquito la boca, olvídate que no, pero te lo decía, dedícate a otra cosa, eso no sirve. Así mismo te lo decía, no te daba vuelta. Pero si él decía, está bueno, ya olvídate, sigue que va bien. Ese era el tipo de persona de Montebravo. José García Montebravo convirtió la identidad cultural en el eje semántico de su arte y creció a su amparo, reconciliando los ancestros y lo universal. De esta amalgama emergió su mejor contribución a los valores que conforman la nación y la nacionalidad cubanas. Imaginar mitos y, con mayor acierto, pintarlos. Era el especialista que todo el mundo acudía a él. Acudía a él por su enseñanza, por las formas de proceder, de cómo él veía las cosas, con la mayor sinceridad, muy sincero, muy honesto. La persona que no andaba con ruedos de nada, te decía, está mal, está mal. Cuando estaba bien, estaba bien. Y así pasó la vida con él hasta su enfermedad, donde a petición de él mismo decidió que sus compañeros fueran quienes los cuidaran, quienes los atendieran, quienes estuviéramos de primera línea con él. Ahí estuvimos todos. Hoy el centro de información nuestro, que atesora toda la vida de las artes plásticas, lleva su nombre. Su mamá ha hecho donaciones de libros importantes, revistas de su vida, que se guardan hoy en las artes plásticas. Montebravo es una figura capital del arte cienfueguero, de las artes visuales cienfuegueras. Por lo tanto, no puede prescindirse del conocimiento de su obra. Y cuando digo su obra, no me refiero solo a su obra como pintor, porque Montebravo también fue un gestor dentro de la cultura cienfueguera. Entonces, sin su obra en una dimensión amplia, no se va a entender el arte cienfueguero. Porque Montebravo es un hombre que tiene una evolución sui generis dentro de la pintura cubana y cienfueguera. Es un hombre que comienza como un artista aficionado. Es también el resultado de ese momento, digamos, florecido de la cultura cubana, en que el arte aficionado tiene una gran presencia dentro de la cultura nacional.
comienza haciendo obras muy descriptivas, obras muy abundantes en detalles, en recursos expresivos, a veces de cierta ingenuidad, evoluciona al punto de colocarse en los planos estelares del arte cubano, y dentro de la morfología de su obra también se va dando un proceso de depuración, tanto temática como morfológica. Y cuando uno observa las últimas obras de Monte Bravo, pues te das cuenta que estás ante un pintor que no trae una formación de la academia, pero es ya todo un pintor lleno de recursos expresivos, con una obra madura, con una obra que ha transitado por un proceso de síntesis muy particular, que lo distancia de todos los artistas, podríamos llamar primitivos, ingenuos, naif, para colocarse dentro de los planos estelares de los pintores cienfuegueros y cubanos. Entonces, no puede, definitivamente no puede prescindirse del conocimiento de la obra de Monte Bravo para entender lo que acontece con la pintura cienfueguera.